Uy. Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Aquí tengo a la mejor persona del mundo. Tengo a Vicky Gómez. Todos la conoceréis ya, no necesito presentación. Es Vicky, la ganadora de Fama 1. Hola chicos. Y este vídeo lo he querido hacer porque, como sabéis todos, la semana pasada el vídeo que subí se ha hecho viral. O sea, estamos flipando muchísimo porque ha salido en los 40 principales, en Europa FM, 20 minutos, en La Vanguardia, en mil sitios. Ha sido una pasada, o sea, hemos flipado todos. Y como ya sabéis, por las redes sociales dijimos de que íbamos a hacer un preguntas y respuestas. Y nos habéis mandado muchísimas preguntas. Carlos Vicente pregunta: ¿cómo era un día en la escuela de fama? Dios, un día en la escuela de fama era un día muy largo. Muy largo. Porque nos levantamos súper temprano, tipo a las 7 de la mañana. No sabíamos la hora. Bueno, eso era lo primero, claro. Aislados, sin hora, sin teléfono, sin nada. Y bueno, empezábamos súper temprano a las 7 de la mañana. Muchas veces con clase de ballet, que era como el terror de todos, ¿no? Porque estábamos ahí reventados. Clase tras clase, después directo, cada día. Directo. Teníamos un directo cada día y sin parar. ¿Sabes que yo a veces me acostaba con el pelo mojado de ducharme y me levantaba al día siguiente con el pelo mojado? Sí, a mí eso también me ha pasado, ¿eh? Hombre. Ángela pregunta: ¿qué significa para vosotros volver a juntaros en la casa? O sea, ¿qué significaría, no? Ya lo doy por hecho que vamos a hacer un Fama Remember sí o sí. Dios, no sé. De mi edición ya hacen 8 años y ahora muchos de nosotros somos amigos y volveríamos a juntarnos y eso sería genial. Álvaro Lancho pregunta: ¿os veíais en algún momento ganadores de fama? Un beso muy grande, Vicky. Guapa. Ay, un beso. Wow, guapo. Vicky. Yo que si me sentí ganadora. Al obviamente. Principio. No, al principio la verdad es que. Victoria, era lo mejor. No, pero yo veía también mucho nivel en muchos de mis compañeros y bueno, tenía como la ilusión de por lo menos llegar a la final. Teníamos la sensación de que iba a ganar un chico porque creíamos que la mayoría de la gente que iba a votar iban a ser chicas, sí, así jovencitas, y siempre decíamos, va, seguro que va a ganar un chico. Blanca barra baja suite C pregunta: ¿todavía recordáis los pasos de baile? Si es así, ¿cuál era vuestra coreo favorita? A ver, la de Vicky. Una coreo mía. Esa coreo fue la mejor. En ese momento dije yo, ahí quiero entrar yo. Alguien que hace twerk pregunta: ¿cuál fue vuestro lugar favorito de la academia Fama Bailar? En la cocina tuvieron lugar muchas conversaciones muy interesantes, ¿eh? Ya, eso sí, es sí, verdad. Era como el sitio de reunión. Yo elegiría la pista, la yo clase. Yo iba a decir eso también. Las clases, el plató, el sitio, sí, donde al final siempre bailábamos, ¿no? Era muy guay. David Adobes pregunta: ¿qué os hizo empezar en el baile y a día de hoy qué os hace seguir en él? Yo empecé porque a mi madre le encanta la danza y a todas mis hermanas y a mí nos apuntó a clases de baile. Victoria viene de una familia... Y bueno, siempre me encantó. Lo que pasa es que siempre lo vi como un hobby y llegó un momento en el que llegó un paso adelante. ¡Ufa! Ser bailarín podía ser una profesión y no solamente un hobby. ¡1, 2, 3, 4! Yo esta pregunta no contesto porque ya la dije una vez en un Preguntas y Respuestas. Yo sigo bailando porque me apasiona, porque lo que me hace sentir cuando estoy en el escenario, pues es que no lo siento en ninguna otra faceta de mi vida. O sea, es pasión. O sea, eso es algo que si realmente lo sientes y lo sigues alimentando y disfrutando, nunca se acaba. Daira Lodos pregunta: ¿creen que hay posibilidades de la vuelta a Fama Remember? Bueno, nosotros confiamos, ¿no? Yo sé que vosotros no fuisteis con la idea de que de repente no. iba a haber toda esta repercusión y que a lo mejor había posibilidades de que volviese. Pero bueno, yo creo que después de todo el apoyo que le habéis dado a su vídeo, pues oye, si alguien que nos tiene que escuchar nos escucha y se anima, nosotros pues encantados. Laura Sánchez pregunta: ¿reaccionar a un vídeo de una de vuestras primeras coreografías en Fama? A ver, ¿cuál has puesto? No lo sé, ninguna, Victoria. Ah, hay que buscarlo. Es que esto no tiene gracia, Victoria. ¿Cómo que no? Porque las tuyas son todas perfectas, increíbles. ¡No! ¿Pero cuál, si son todas increíbles? Chico, no sé, es que esas que estás poniendo no están mal. Es que no hay mal. Bueno, pues una tuya. ¿Tú hay alguna de la que te... Sí, muchas. No pondría ninguna, no. Si queréis esto, 20.000 likes. Venga. Y hago un vídeo reaccionando a vídeos de Fama. Ah, pero yo quiero, yo quiero, vuelta yo con quiero. Sí, yo quiero verlos. Edu M pregunta: ¿por qué creéis que el 99% de las personas que conocen a Vicky Gómez terminan amándola? Dios. ¿Qué chico es ese? No sé, fíjate, yo creo que... ¡Es un novio! Eso es verdad, chicos, tengo que decirlo. Que todo el mundo que conoce a Vicky, todo el mundo, Victoria, todo el mundo, la ama. Nadie puede decir nada malo de ella. Sinceramente, es de las mejores personas que he conocido nunca. Ay, lo mismo digo. Es verdad. Dano Dens pregunta: ¿qué opináis de las críticas negativas que hubo en su tiempo y actualmente de Fama? ¿Y os imagináis lo que cambiasteis mi vida? Besos. Wow, muy bien, me alegro. Yo al final soy una persona que se queda más con lo positivo que lo negativo. Entonces, bueno, pienso que Fama aportó más cosas positivas que cosas negativas. Entonces, por supuesto, eso seguro. Entonces yo me quedo con esa parte, que aunque hubiese a lo mejor cosas por mejorar, realmente hicimos que la danza en España se conociese un poquito más, que la gente se interesase. La gente empezó a saber lo que era un porté, ¿no? Lo que era un 8, y esas cosas molan. Por fin conseguimos que la danza tuviese un poquito de lugar y que se valorase mucho más el trabajo de los bailarines. Y yo, con eso y con que mucha gente empezó a bailar por Fama, igual que a mí me pasó con Un Paso Adelante. Mi amigo Josh es un crack y empezó a bailar por Fama. Besito, Josh.
Pero sí, hay mucha gente que descubrió la danza con nosotros y joder, qué mejor, qué cosa más bonita que alguien haya descubierto la danza a través de nosotros. Pero también habían comentarios malos de gente que incluso se presentó. Sí, sí, es cierto. La cosa es que si a uno de estos les hubiesen cogido, se hubiesen callado. Fin. Jesús, eso. ¿Qué crees que ha sido el fallo de Top Dance para no acabar triunfando como antes lo hizo Fama? Yo tengo que decir una cosa que es lo que ha dicho Rafa Méndez en su entrevista. Y por cierto, os la dejaré aquí abajo por si la queréis ver. Lo que él dijo es que se vendió como Fama, como la vuelta de Fama. Se compró el formato y lo que vendieron en los artículos era Fama vuelve. Y eso no es lo que pasó. Quieras o no, también actualmente estamos mucho más activos en las redes sociales que antes. Y la gente se pone muy a saco. Sí, bueno. Antiguamente con Fama, ¿no? Demasiado. Es decir, el Messenger, ¿qué tal? Un zumbido. Yo creo que hay gente que ha ido demasiado a saco con los chicos de Top Dance. Y no con los chicos, sino quizás también con el formato. Y entiendo que había muchas cosas que igual no gustaban, pero bueno, al final era otro formato nuevo que intentaba mostrar danza, ¿no? Y yo creo que esas cosas hay que apoyarlas más que hundirlas. Que hundirlas, eso es. Bruce Gold pregunta: se decían que os encasillaban a todos con un personaje y no os dejaban ser como vosotros erais en realidad. No. ¿Sí? ¿Te lo piensas? A ver. Tú hacías un personaje. Yo lo que interpreto de esa pregunta, de alguna manera, pues yo que sé, a mí al principio me decían que no expresaba. Yo siento que daba igual lo que expresase, que por narices no expresaba. A mí me da lo mismo. Y si te ponían una etiqueta de te vamos a tachar de esto, pues esto es lo que eres. Pero bueno, no es que te manipulasen y que te dijesen, no, tienes que actuar de esta manera. Eso cero. O sea, nosotros fuimos nosotros mismos. No hay ningún tipo de guión. Exactamente. Y, vamos, naturalidad. María pregunta: ¿alguna coreografía que os costara la vida aprenderla y o tuvierais manía? Sí, tengo una. Sí. Sí, yo también. Mi coreo más complicada fue una que voy a buscarla yo. Venga. Mientras tanto, fue una coreo que hice con Marbelis de Lírico. Y bueno, madre mía, me sacaba esa coreo. O sea, no parabas. Paso tras paso, todo súper rápido. Encima estábamos ahí como con las faldas, que también era incómodo de bailar. ¿Con porque faldas? Íbamos... Sí, sí, con faldas era loco. ¡Qué miedito! ¡Ay! ¡Que me lanzo! Una coreografía que se me atravesó aquí bastante es una de Lírico también. Que Marbelis al principio nos puso unos cortes un poco difíciles, que al final acabó quitando. Pues menos mal, ¿no? Sí, a mí es que Marbelis me quería mucho. ¡Dios, vaya flequillo! ¡Vaya flequillo! Era fuerte, me la cojo así. Eso hay que tener. Y Yohara pesaba. Y maña. Mira que Yohara chiquitita. Pesaba 40 kilos. Ya. Mira. Ni de coña. Pobrecito mío. Mira, al ver tiene problemas con el deporte. Y tú diciendo, por favor, que pase este momento ya. Oye, pues mira, ahí la levantaste. Sí. ¿Es mucho rato? ¿Mucho rato? Hazlo conmigo, ¿Y tú así? ¿Hola? Ay, yo. Beatriz Ramo pregunta: ¿con qué concursante de otra edición te hubiera gustado coincidir en la tuya? Sois lo más. Oh yeah. Con Albert me hubiese encantado coincidir, hubiera sido lo más, vamos. ¿Y si no? Con Víctor. Oh. Con Víctor de Fama 3. Yo con Victoria. Oh. Es que siempre he sido muy fan de ella. Y la voté 7 veces. Yo también soy tu fan, ¿eh? Cuando lo conocí flipé y dije, ya la estoy conociendo, no me lo crees. Además, fue muy curioso porque tú y yo nos conocimos. Yo estaba dentro de Fama 3 y yo gané el premio profesional para ir a un musical. Que era en el Teatro Calderón. Y justamente ella estaba pasando por la calle de casualidad y nos encontramos. Y yo era como... Me dijo, Vicky, tal, que me encantas, que te quiero conocer, no sé qué. Yo elijo Vicky, pero si tuviera que elegir a otra persona, porque Vicky está aquí, puede sonar un poco peloteo. Yo era muy fan de Iraida. Iraida, por supuesto. Primera pregunta: ¿qué clases eran vuestras favoritas y cuáles odiabais cuando estabais en Fama? Realmente yo no odiaba ninguna clase, ¿no? No, tampoco. Mi favorita, yo creo que las clases de Rafa. Yo igual. Y además, Rafa es un profe que te saca, siempre intenta sacar lo mejor de ti. Y bueno, aparte por el estilo, ¿no? Porque nos encanta su estilo. Clase, yo me meaba de la risa. Sí, yo me meaba de la risa. ¿Cómo te vas a mear? Me meaba muchísimo. Y encima, tengo la suerte de que conmigo nunca se metía. Yo, la verdad es que nosotros, cuando íbamos a clase de Rafa, era un regalo porque nos podía querer más y cuidar más. Era como la semana de. Qué guay, tío. Esta semana funky. Claudia pregunta: ¿cómo reaccionaste cuando supiste que entrabas a Fama? Muy fuerte, porque yo no entré de primeras, yo entré la segunda semana. Porque cada semana entraba una pareja diferente. Entonces, justamente llegué a la final del casting y te subían como al escenario y te decían si sí o si no. Y a mí me dijeron que no. Y en ese momento yo dije, menos mal, yo tenía un poco de miedo. Llegué a casa súper tranquilo y mi madre y mi padre dijeron, ay, pobrecito Albert, que no lo han cogido. Justamente se echaron la siesta y el mismo día me llamó Marta Moure por teléfono. Qué raro, yo sí. Albert, que estás dentro de Fama. Y yo dije, ah, vale, muy bien. Y me dijo, ¿por qué no gritas? ¿No estás contento? Y yo, es que están echándose la siesta. Mi madre se levantó de la siesta y dijo, ¿qué pasa? Yo, mamá, entro en Fama. Ay, que me voy al baño. Pobrecita. Yo me acuerdo que para saber si entrabas en Fama, te tenías que subir encima de un podium y el podium empezaba a girar con todos los profesores delante. Si te quedabas de espaldas, era que no. Yo recuerdo, pues eso, empezar a girar y decir, por favor, gírate. Y me quedé frente a los profesores y fue como, Dios, estoy flipando. Fue increíble, es que es una sensación muy guay. Maggie pregunta: ¿qué significaría para ti que volviese a Fama gracias a un vídeo tuyo? O sea, es para ti. Pues sería muy fuerte, o sea, sé que es muy difícil, pero ya con todo lo que ha pasado, de que has sido tan nombrado por noticias, por webs, por radios, por tele, me siento como muy contento, muy orgulloso, muy satisfecho, esa palabra. Y bueno, todo puede ser.
Nunca se sabe. David Hernández, ¿quién crees que debería haber sido el ganador de tu edición? Sinceramente, de la mía, yo creo que la ganadora era Lourdes. Muy completa, era súper trabajadora, súper fuego, súper buah. Bueno, a mí el resultado de mi edición como que... ¿Cómo que te gustó? Sí, como que me gustó. Estoy de acuerdo, no tengo problema, no tengo nada más que decir. Andrea Luque 28 pregunta, ¿teníais miedo a algún profesor antes de tratar con él? Hombre, a Rafa seguro. Sí, claro, porque Rafa, no sé, como que de primera se impone mucho, ¿no? Sí, claro. Tiene una cosa él que no sabes lo que es, pero que te impone. Y yo qué sé, bueno, Lola también al principio. Sí, Lola. Es así dura. A la Pomba Rabaja María pregunta, ¿cómo te sentiste cuando fuiste la ganadora del primer Fama? Imaginaros, estaba flipando, o sea, yo solamente recuerdo de ver esa foto, sentir una emoción increíble y ver cómo todos mis compañeros venían a abrazarme y eso fue lo mejor, o sea, sentir que ellos se alegraban tanto conmigo y no sé, todo el esfuerzo recompensado y esa emoción y bueno, es que no sé, no hay palabras para describir ese momento. Ese que nunca voy a olvidar, no sé, que es mágico, es... Y que encima fuiste ganadora por muchísimos votos. Sí. Ahí estaban mis votos y por supuesto yo estaba en mi casa llorando como un tonto. Ay, muy fuerte. Qué bonito. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Acordaos de seguir a Vicky Gómez por sus redes sociales y a mí también por mis redes sociales. Y suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y acordaos de comentar siempre por Twitter con el hashtag FamaRemember, que esto no pare, chicos. A tope con el FamaRemember. Gracias, chicos. Uy.